Hola, buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 22 de octubre. Son las 17 y 25, es decir, estamos solo a 10 minutos para que termine la subasta de cierre de la sesión de hoy. Tenemos bolsas planas, excepto el IBEX, que ha bajado un poco, pero en poca cosa, los demás planos completamente, el futuro del DAX apenas 0,01%, no se puede estar más plano, y el Eurostoxx pues igual. Si bien hay que reconocer que lógicamente pues venimos de una subida bastante considerable, la tendencia a corto plazo pues sigue siendo alcista, eso es evidente y eso sigue ahí. Además, atención a lo que hemos puesto en este artículo, el último que hemos puesto, el DAX alemán sube acompañado de muchos valores y eso es muy buena señal. Ya saben que nosotros nos fijamos mucho en ver si los índices cuando suben, pues suben con pocos valores o con muchos, porque el subir con muchos da mucha solidez a la subida y al revés, cuando se sube con muy pocos es tremendamente peligroso y sospechoso, lo cual no garantiza nada, ¿no? El hecho de que se suba con muchos valores, también el mercado se puede dar la vuelta. Como podemos ver ahora, más del 76% de los valores del DAX están por encima de su media de 200, y esto no se veía pues desde hace prácticamente 2 años. Es decir, la subida viene acompañada de muchos valores. Insisto, esto no es garantía de nada, porque aquí también o aquí se estaba subiendo con muchos valores y luego vino corrección. Pero lo que ha sacado la web de Sentiment Trader es que cuando el DAX supera el 76% de los valores en una subida que está rompiendo, como es este caso, en el 100% de las ocasiones suele estar al alza al cabo de los 6 a 12 meses. Y esto ha pasado en todas las grandes vueltas del mercado: 2003, 2009, 2012, 2006. Bueno, ya lo ven con calma el artículo, pero como digo, la subida, pues esto no garantiza nada, pero goza de buena salud, porque va acompañada de muchos valores. Es decir, no es una subida en la que en Europa pues estén pilotando unos pocos sectores, sino que es bastante general. En divisas, pues tenemos a la libra, que ha caído 0,22%, con los líos terribles del Brexit abajo y arriba. A las 8 de la tarde es la votación. Ni les cuento la volatilidad que va a haber ahí. Por supuesto que estaremos informando en directo, pero ahí puede pasar cualquier cosa. Hemos estado durante toda la sesión. El perfil del DAX se puede resumir, el de 5 minutos que ponemos siempre, en lo siguiente: todos estos bandazos que ven, cada uno de ellos se debe a un rumor de que sí va a salir la votación a favor o que sí va a salir en contra. Y ya está. Como ven, hemos cerrado casi en el mismo sitio que hemos abierto y que cerramos ayer, y todo lo demás han sido bandazos en función de los rumores. No vamos a entrar a analizar los rumores porque es una tontería, porque la única certeza que hay es que nadie tiene ni la más remota idea de si va a salir el acuerdo o no. Solo lo saben los señores que están sentados ahora mismo o de pie en el Parlamento británico. Y habrá que esperar a las 8, a la hora de la votación, para saber si el acuerdo del Brexit sale o no. El gobierno ya ha amenazado con que si hoy sale que no, posiblemente pidan una extensión, que la Unión Europea pues es de imaginar que se la daría hasta el 31 de enero, y el gobierno ha dicho que convocaría elecciones a continuación, antes de Navidades, y que pararía la actividad parlamentaria, evidentemente, antes de convocar las elecciones. Ya saben que se disuelven las cámaras. Con lo cual, se acabó lo que se daba. El gobierno lo que dice es: o aprueban este, que ya está bien, es la cuarta vez que se presenta un acuerdo del Brexit a estos señores que no parecen conformarse con nada. Theresa May presentó 3 veces y Johnson es la cuarta, y eso que él era partidario de salir sin acuerdo, pero al final pues ha cumplido y ahí está la cuarta vez que se plantea al Congreso. Bueno, pues si no sale, elecciones. Claro, si hay elecciones, la incertidumbre se va a demorar durante muchísimo tiempo. La oposición principal, el Partido Laborista, ya ha dicho que no es no y que no va a votar de ninguna manera a favor, que ellos lo que quieren es un segundo referéndum, lo que quieren es nuevas elecciones y no sé cuántas cosas más quieren. Los irlandeses de la DUP también están en el no es no desde hace muchísimo tiempo, y parece que quien puede decidir el tema son esos
diputados conservadores rebeldes que había por ahí, o algunos diputados laboristas rebeldes que no hagan caso a Corbyn en lo que está diciendo. Vamos, un lío monumental y será mejor que esperemos a las 8 para saber qué pasa, no perdamos mucho tiempo aquí analizando lo imposible de analizar, porque ya saben cómo es esto de la política británica. Así que ha movido mercado, la libra tanto titubeante, menos 0,17%. Los grandes bancos de inversión están pronosticando que si hoy a las 8 de la tarde saliera el acuerdo, la libra esterlina en los próximos días, de golpe esto no se puede hacer, dicen que subiría como mínimo a 1,32 y puede ser que llegara a 1,35. En nuestra opinión, sí se podría ir a 1,35 y quien dice que está descontado el acuerdo ya en la libra, nosotros lo dudamos mucho que esté descontado aquí nada, teniendo en cuenta todo lo que lleva caído desde que apareció el dichoso Brexit por en medio. Creemos que es muy posible que en días, semanas, meses pudiera llegar a 1,35. Habrá que esperar. Los bonos hoy se han recuperado, llevaban muchos días bajando y ya les tocaba algún día de subida. 0, perdón, 41 puntos al alza, tampoco tiene nada de raro porque era demasiada bajada sin ninguna corrección, muchos días a la baja. Los bonos sí llevan, parece que bastante descontado el tema de que sí que haya un acuerdo. Si no lo hubiera, posiblemente pues tengan un repunte bastante considerable. Y Wall Street, pues plano también. Aquí se está contando mucho cuento chino, nunca mejor dicho, de que la fuerza que llevaba Estados Unidos en los últimos días venía de las buenas noticias del acuerdo comercial. Decir eso es no estar siguiendo el mercado cada minuto como hacemos nosotros y los lectores que nos acompañan. No es eso lo que está diciendo el mercado. El mercado no reacciona absolutamente nada, o muy poco, algo sí, poco, a las noticias sobre la negociación comercial y está Wall Street dejándose llevar mucho por el contagio de Europa y todo este lío del Brexit que a ellos realmente no les importa, pero sí se contagia mucho de lo que está haciendo toda Europa. Hoy ha habido de nuevo un montón de noticias sobre la guerra comercial en el mismo tono de los últimos días. Chinos y norteamericanos dicen que todo está cerrado, que todo es perfecto, que todo es divino, que todo es maravilloso, que los ángeles desde el cielo tocan la lira celestial, pero no dan ni un solo detalle. Si todo está cerrado, ¿por qué no dicen los detalles? ¿Por qué no dicen la famosa fase 1 es esto y esto? Y la famosa fase 2 es esto y lo otro. Nadie da detalles. Y lo que empezamos a sospechar es que la fase 1 del famoso acuerdo consiste en que los chinos compraban cuatro cosas, o cinco, o seis, y los americanos les quitaban los aranceles de octubre, y que la fase 2 es los chinos compran unas cuantas cosas más y los americanos les quitan los aranceles de diciembre. Quitado eso. Hombre, es verdad que los chinos han hecho un gran esfuerzo por abrir mercados, pero eso ya lo han hecho, ya está hecho, han cambiado leyes y toda la legislación en la última semana, 15 días, y no creo que se vaya a llegar a más. Yo creo que están montando un teatrillo para vender esto como si fuera la panacea universal, y el mercado pues recibe todo el tema con el más severo de los escepticismos, ¿no? Ya quedan muy atrás esos tiempos en los que cada vez que decía Trump voy a llegar a un gran acuerdo, pues el mercado se disparaba. El problema está en que desde octubre del 2018 ha repetido eso 60 o 70 veces. Y claro, ya tanto decir que viene el lobo, pues a lo mejor algún día de estos viene y el mercado pues tiene que ver al lobo con la boca abierta bien cerca para creérselo que está ahí. Bueno, en este caso sería un lobo bueno porque sería que había un acuerdo comercial. Ojalá, ojalá haya un acuerdo comercial y tengamos la fiesta en paz porque a la economía mundial le hace mucha falta, pero de momento nosotros estamos con el mercado que mejor no creerse mucho, porque de esta gente uno no se puede fiar, ni de unos ni de otros. Si nos vamos al petróleo, bueno, el oro está plano, pero el petróleo, atención a la subida del 2,06%, es una subida significativa y no porque sí. Si ponemos el gráfico de un minuto, vemos que de repente a las 5 de la tarde se ha disparado fuertemente al alza, ha pasado de 54,10 a 54,8 debido a noticias que llegaban diciendo que la OPEP y los países aliados, principalmente Rusia, pues han decidido o están presuponiendo que en la reunión que van a tener en diciembre va a haber otra bajada de producción bastante significativa debido a que la demanda mundial de petróleo está a la baja por el enfriamiento económico, ese mismo enfriamiento económico que la Reserva Federal dice que no lo ve y que Trump dice que es al revés, que lo que es todo una maravilla, al menos en Estados Unidos.
Bueno, pues esto ha hecho subir el precio del petróleo, que estaba muy estancado en los últimos días. Hablando de ese enfriamiento que dice la Reserva Federal que no está, y Trump hasta se enfada y te dice que eres un creador de fake news si le dices lo contrario, pues hoy ha salido un dato de toma pan y moja de ventas de viviendas de segunda mano. Se esperaba una caída de 0,7% y hemos tenido una caída de menos 2,2%. Hay que tener en cuenta que el sector inmobiliario pues es muy sensible al ciclo económico. Igual que hay que tener en cuenta que entre los muchos resultados que se han dado hoy, se han dado los de McDonald's, que no han salido nada buenos, flojos, flojos, flojos. El valor está cayendo 3,16%, como podemos ver. En el Dow Jones, últimamente siempre tienen algún valor problemático. En estos días era Boeing, que hoy se recupera un 2,22, pero hoy es McDonald's, que cae 3,17% tras sus resultados, y Travelers, la aseguradora Travelers, que cae 6,62% también, porque estos están metidos en unos cuantos líos de pagando indemnizaciones por todo esto del amianto y demás. Bueno, estábamos en McDonald's, y antes que se me olvide, el que más sube es Procter, que hoy ha dado resultados y han salido buenos, y está subiendo pues un 3,47%, y United Health me parece que también ha dado resultados hoy. Yo ya me he perdido porque es que hay 100.000 resultados hoy. No sé si ha sido hoy o ayer, me disculpan, pero no me acuerdo. McDonald's, ¿cuál es el problema de McDonald's? Pues que es un valor tremendamente ligado al consumo básico. Es un valor muy defensivo y que sirve un poco de indicador de cómo está la confianza del consumidor. Porque evidentemente, si el consumidor está normal, pues este tipo de productos básicos pues están al alza. Si el consumidor está retrayéndose, pues este tipo de productos se retrae. Y la cosa pues no ha terminado nada bien. Por cierto, fíjense en el clarísimo hombro, cabeza, hombro que está presentando este valor McDonald's y que le podría llevar a la media de 200 que está en el entorno de los $198. Bueno, pues muy divididos los resultados. Ahí vemos, por ejemplo, pues a Procter por un lado con más 3,6, Travelers y McDonald's por el otro. Ha habido una lluvia auténtica hoy de resultados y que cada uno ha salido de una manera, la mitad buenos y la mitad malos. Con lo cual se han movido sus respectivos sectores, pero no han sido capaces de mover demasiado mercado. Entre los buenos podríamos decir, pues los de sí, cierto, United Tech sí que había dado resultado. United Tech, Procter, Harley Davidson, los de las motos, también Bristol Myers y Biogen. Biogen además que ha tenido una subida, bueno, absolutamente espectacular porque aparte de los resultados, que malos no han sido, a ver si me sale el valor, aparte de los resultados, que malos no han sido, fíjense que súper subida, 26,32%. Además es que han tenido buenos resultados en un medicamento sobre el Alzheimer y han dicho que lo van a pedir ya la autorización a las autoridades norteamericanas para comercializarlo. Miren cómo ha roto el movimiento lateral. Dicen que los movimientos laterales se rompen de forma violenta, pero Biogen se ha pasado, ¿no? Porque lo ha roto, pero es que ha hecho ya en el mismo día la ruptura, el objetivo y las navidades. Ojalá que Biogen tenga éxito con ese fármaco del Alzheimer, que buena falta hace. Yo ya he sufrido en mis carnes, con mi madre ahora mismo, lo que es esa enfermedad y bueno, es algo. Una pesadilla es poco para los enfermos y para las familias. Ojalá que Biogen tenga suerte. Se lo deseo de todo corazón con ese fármaco y que pueda ayudar a los enfermos de Alzheimer del mundo. Bueno, en sectores europeos, pues tenemos a las petroleras, lógicamente, como el mejor sector del día, con ese subidón que ha tenido el petróleo al final. Y las petroleras ganan 1,3%. Tenemos automoción, más 0,78%, también bastante bien. Las utilities hoy no se han quedado atrás y han vuelto a subir 0,73%. Químicas mal, 0,71%, debe haber sido por resultados, es que ha habido una auténtica miriada de resultados. Tecnología, menos 0,62%, empezaba el día bien con los resultados de AMS. No sé si lo tengo aquí dado de alta. Voy a intentarlo, a ver. Yo creo que es este. Empezaba el día bien con estos resultados, pero al final lo tienen. Los resultados han sido realmente buenos. No sé muy bien qué ha pasado, pero al final se ha terminado dando la vuelta
y ha terminado bajando y esto pues ha perjudicado al sector de tecnología. Mejor no fijarnos mucho en sectores porque ya digo que todo va muy en función de los muy numerosos resultados que han salido. Y nada más, hay que esperar a ver qué pasa hoy a las 8 de la tarde. Esto va a marcar la apertura europea de mañana y seguramente lo que queda de sesión en Wall Street. Desde el punto de vista técnico, pues es evidente que tenemos al S&P 500 luchando contra esa resistencia 3025 y tenemos que empezar a calcular dónde hay que esperarlo en el caso de que rompa. Y donde hay que esperarlo es pues en esta directriz que todas las manos fuertes ya han echado y que está sirviendo de guía al mercado. Ahí está. Esta es la directriz, bueno, esta especie de línea línea directriz de proyección de máximos. Si recuerdan, ahí ya advertimos que se iba a parar en 3025 y ahí se formó la gran resistencia que hay ahora. Eso lo dijimos hace ya muchas semanas o meses, no me acuerdo. Vamos a ponerlo en gráfico diario. Y ahí tenemos el tope. Si rompe 3025, se va ahí. 3.000. 90, 3.100. Yo creo que llegaría con mucha facilidad, pero esa línea de proyección de máximos la tiene echada toda la mano fuerte que se precie y ahí seguramente le tirarían papel casi con total seguridad. No es un número psicológico, no hay nada, de hecho eso sería máximos históricos si nunca lo ha tocado, pero ojo con ese nivel, pues que es lo mismo de cuando llegó a 3.025, cómo ha pasado el tiempo, de esto hablábamos en el mes de julio y estamos ya en octubre y al final vaya que si se paró ahí, pues ahora podría pasar exactamente lo mismo porque este gráfico lo he visto en, vamos, en una decena o docena de estudios de estos que hacen los bancos de inversión. Y nada más, quedamos a la espera de ver lo que pasa con el lío del Brexit y lo iremos analizando en la web como siempre, que ya saben que en esta fase actual pues estamos siempre de guardia hasta las 10 de la noche en que cierra Wall Street. Vamos con menor intensidad desde que colocamos los cierres europeos, pero si pasa cualquier cosa importante, inmediatamente tienen información en nuestra web. Gracias y hasta luego.